Mira, aquí me va, viejo. Me preocupa la situación de este perro. La doctora ya está viniendo. Muchas personas van a decir, ay, procúralo, no hables. La doctora está viniendo. Voy a bajar. ¿Pesa? Sí. A pesar de la situación de él, no es que esté delgado. Por el otro lado. Aquí, aquí. Vamos a acomodarlo aquí. Mira cómo se viene haciendo pipí. Mira, otro Demodexio. Demodexio 2. No hay un... Esto es aquí. Voy a ponerlo aquí en otra. En este de aquí. Este está más limpio. Déjame ver si quiere comer. Hay una cucharita. Mira, yo creo que olió la comida. Donde come, no se nos va. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Demodexio! Déjame mejor ponerle el plato, ¿ya? Mira cómo busca la comida. No, imagino que debe tener mucha sed también. Yo le... Mira. Enfermo que come no se nos va. Siempre lo he dicho. Enfermo que come no se nos va. Y es una gran realidad. Déjame ver si lo ayudo a comer. Ponte de este lado, ¿ya? A ver si lo ayudamos a comer un poquito. Aquí. Déjame ponerme como guía tutor. ¡Wow! Míralo. Mírale sus patitas. Él realmente no las mueve. Le falta un ojo, miren. No tiene un ojo, le falta un ojo. Dame el agua a ver si, si la come. Oye, suelta. Tengo aquí. Obviamente tiene sed, mira. Ha tenido mucha sed. Es como una piscina esa. Él no se nos va a ir. Él no se nos va a ir, solo necesita un buen baño y se lo vamos a dar en otro video, o sea, ya mismo en otra parte, para no hacer muy largo este video, mientras él sigue tomando agua. Pero mi pregunta es, ¿qué tendrá? No camina. Normalmente sé que, no creo, porque no tiene heridas. Normalmente creo que esta situación se debe, en lo que yo he podido ver, es alguna fiebre de garrapata. Que muchas veces los deja así, pero bueno, no es un diagnóstico profesional el que estoy dando y ahorita te damos más, ¿ya? No es un diagnóstico profesional el que estoy dando, pero es lo que yo creo. Entonces, bueno, vamos a seguir dándole la atención. Después de que reciba la atención, él va a tener su baño, lo vamos a bañar en otra ocasión. Recuerden que entre ese like y esa compartida está ese padrino que necesitamos para Demodexio 2. ¿Y qué? Y si tú estás fuera de Ecuador y deseas colaborar con Demodexio 2, te voy a dejar en el primer comentario en la parte de aquí cómo puedes ser padrino de él. O, en caso de que no dejes el link aquí, en el perfil hay un botón que dice contactar. Ahí tú puedes ser padrino de él. Mira cómo dándole clic ahí.